Muchísimas gracias, Dani. Sabes que yo, cuando los vi llegar a los muchachos, primero como médico me preocupé. Yo dije, yo creo que está con hepatitis o alguna vaina por la esclera amarilla. Luego ya lo vi al caballero y dije, correcto. Pero saben que hay una cosa importantísima. Personalmente yo admiro mucho, es un arte lo del tatuaje. Admiro mucho porque se necesita muchísimas cosas. O sea, el dolor que debe causar y aparte de eso, personalidad. Estando en un mundo como el que estamos, que la gente le encanta ver lo del resto y no se inspecciona a uno mismo, entonces someterse a tanto, a que te juzguen tanto, es muy bonito saber que ustedes tienen su personalidad bien formada y que independientemente de lo que les guste a la gente, eso es lo que les gusta a ustedes. Personalmente yo me moriría con un tatuaje porque tengo pánico a las inyecciones, pero yo amo las diferencias y respeto las diferencias, y esa es la forma que tenemos que pensar para poder respetar lo que cada quien tiene. Así que felicitaciones, chicos. Yo estaba aquí, que ¿saben qué estaba haciendo? Yo estaba aquí preparando una hamburguesita, yo me quedé aquí preparando una costillita y me quedé preparando otra hamburguesita y me quedé preparando unas ricas salsas. Esta es una rica salsa, es picantita, porque es que yo sé cocinar y a mí me encanta cocinar y yo cocino todo esto. ¿Ustedes creen, chicas, esto? ¿Ah? Sí. ¿Ustedes creen que sí? ¡No! ¿No? ¿Por qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde has visto estos platos? A ver. Es un hombre escondido atrás. ¿Dónde? Atrás. ¿Atrás? A ver, ¿atrás qué? ¡Ay! Miren con quién estoy yo aquí. ¡Qué barbaridad! Estoy con Paulo. Hola, Paulo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Él es Paulo de Mr. Pincho, donde usted puede encontrar todos estos platos que están aquí. Daniela, tú me haces la foca. Paulo, bienvenido. Muchas gracias a toda la familia de Hola Familia. Muchísimas gracias. Todos los televidentes, un saludo de parte de Mr. Pincho y todo el personal que conformamos. Paulo, cuéntanos un poquito, ¿qué nos ofrece Mr. Pincho? Bueno, ya tenemos aquí un plato clásico que es una hamburguesa manaba. La especialidad de la hamburguesa es el queso manaba sobre la carne hecha al carbón. Ajá. Y las papas fritas que están artesanales, hechas con cáscara. Es una variedad especial que tenemos en el local. Y acá los dos nuevos platos que estamos en este año proponiendo, que es una costilla en salsa barbecue. Claro, si ustedes ya vendían esto, pero esta es diferente. Es preparada al horno y a la parrilla. Wow. Y tiene un adobo, o sea, un aliño nuevo, diferente a la anterior que teníamos. Seguimos vendiendo la clásica que le llamamos, pero esta es una nueva. Así que si la desea probar. Al horno y luego a la parrilla. Ajá. Y esto es prácticamente para que no quede cruda, por ejemplo. Es para darle otro sabor. Ah. Para darle otro sabor y también para que no quede cruda. Ok, ay, se me hace agüita la boca solamente de pensarlo. A mí me encanta, yo siempre llamo porque tiene servicio a domicilio. Ya les voy a contar el número. Sí, y esta es una nueva variedad de hamburguesa muy pedida por los clientes. Eso fue sugerencia de los clientes, que viene con bacon. Y la adherimos. Es algo nuevo que está bien recibido últimamente. Paulo, aparte de la sazón de la comida, que es lo principal, y los precios súper buenos, cuéntenos un poquito acerca de las salsas, porque usted tiene unas salsas exquisitas. Bueno, la salsa tiene una historia familiar, porque cuando estaba en la escuela y me iba a los paseos, yo le ayudaba a hacer la salsa de mi mamá. ¿Ya? Creo que era por el apuro, que ya nos atrasábamos. ¿Ya? Entonces desde ahí empezamos a hacer mayonesas y cosas de la casa. Entonces esta es una receta de la casa. O sea, usted comenzó desde chiquito a hacer la salsa y como los señores de la entrevista anterior, como Richard, usted fue modificando la salsa. Claro, o sea, esta por ejemplo es hecha de mi mamá y las dos de acá son propias mías. Entonces, la diferencia es que tiene su toque personal, ¿no? Entonces, es lo que marca la diferencia de Mr. Pincho, lo que son las salsas y el sabor de la carne y todo. ¿Sí? A mí me parece exquisito, hasta las papas con la cáscara, porque fuera del sabor que le da, realmente la cáscara contiene la fibra y nosotros normalmente la pelamos y mandamos solamente el puro almidón. Paulo, ¿tienen otros platos? ¿Con qué más cuenta Mr. Pincho? Bueno, con pinchos, algunas variedades de pinchos que vienen con lomo, pollo, variedades de chorizo, chorizo de hecho en casa o de buena fábrica también, y lo que son menestras, combinamos todo lo que es un lomo, pollo, ubre. Muchas variedades. También el bife de chorizo, que es muy, muy apetecido en el local. Mr. Pincho, una empresa familiar que ya tiene 4 años de vida. Estuvimos recién festejando esos 4 años de vida en Mr. Pincho. ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados en el anillo vial de la avenida Safi, que es en la entrada de Los Pambiles. Del semáforo de la entrada de Los Pambiles a 20 pasos. Atrás del estadio Bando Pacheco. Perfecto. Y una última situación. O sea, es más, con usted está más fácil. Y le cojo por si acaso se quiera defender. Con los tres. ¿Con qué se va a bajar para nuestro primer televidente que llame por teléfono? Con una parrillada, con una familiar. ¡Con una parrillada! Ok.
con una parrillada, llame usted por teléfono y vamos a ver si es que se hacen acreedores de Mr. Pincho. Aló, aló, la parrilla. ¿Tú que eres zapa? No. Aló, tienes que llamarme por medio del aló. Aló. Ah, no, ya va, ya va, ya, ok. Pero no te demores, oíste, que sean que entran y entran las llamadas, la chama. Vente acá. No, mentira. Tú también has ido a probar Mr. Pincho. Yo soy fanática número uno de Mr. Pincho, me encanta. Así que sigue haciéndole preguntas, Marilena. Ay, no, yo más bien yo te llamaba era para que tú preguntes mientras yo comía. Ah, no, ya. Bueno, entonces vamos okay. a preguntar las dos y luego comemos. Ok. Bueno, recuerden llamar. ¿Qué vas a estar obsequiando, Paulo? Una parrillada. Una parrillada. Entonces recuerden llamar al 275-5555. Si no recibimos rápidamente la llamada, pues lamentablemente yo voy a tener que llevarme la parrilla. Así que llamen rápidamente al 275-5555. Ponte un ratito aquí en la mitad. Ya. Ahora, abrázame, abrázalo por favor a Paula. Ella parece nuestra mamá. A ver, pórtate bien, por favor. Ok. Bien. ¿Vas a comerte toda la hamburguesa? ¿Es saludable? ¿Tiene grasa? Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Leti Zambrano, Lara. ¿Betty o Leti? Leti. Leti Zambrano, ¿desde dónde nos llama? De San Pablo de Chila. Un aplauso para usted, Leti. Chamita, ¿de qué se hace acreedora? ¿Te haces acreedora? ¿Cómo? Sí. Ajá, ¿te haces acreedora? De no, una... preguntémosle primero algo. Okay. Leti, ¿estuvo atenta? Hola. Hola, ¿estuvo atenta? Estoy en mi casa, acá en el recinto. Ok, ¿estuvo pendiente de la entrevista? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Que sí estuvo pendiente de la entrevista, ¿sí? Aló, Leti. Leti. Leti, ¿está ahí? Leti. Aló. Hola, Leti. Leti, si usted cuelga la llamada, se le cae la llamada, yo me llevo a la parrillada. ¡No! Cuéntanos algo, ustedes tienen servicio a domicilio, ¿no es cierto? Sí, es un servicio que le damos a toda la ciudad e incluso hasta 7 a 10 kilómetros fuera de la ciudad hemos enviado productos. Entonces, al 099-4090-233. Lo pueden pedir por WhatsApp también, ¿no? Ah, sí, yo llamo y pido por WhatsApp, simplemente que yo, mi servicio quede a la vuelta. Hola, hola. Hola. Hola, doña Leti, ¿por qué se nos fue? ¿Sí? ¿Cómo está? Ok, doña Leti. No la escucho. ¿Me escucha? ¿Ahí? ¿Me está escuchando? Aló. Doña Leti. Hola. Doña Leti. Bueno, yo creo que no ha sido intencional de ella, de sí. nosotros, por ende, yo creo que podemos darle esa sí. parrilla de Mr. Pincho, ¿verdad, sí. Paulo? Claro, con gusto. Ok, sí, muchísimas gracias. Llama de lejos, de San Antonio de Chila, creo que dijo. San Pablo. Sí, ah, San Pablo. Hola. Doña Leti, ya tiene una parrillada en Mr. Pincho. No nos escucha, doña Leti. Ya le van a decir por interno. Muchísimas gracias. Y Paulo, invite usted a todos nuestros televidentes que vayan y visiten Mr. Pincho para que se deleiten de todos estos platos deliciosos. Bueno, los televidentes les esperamos en Mr. Pincho. Tenemos platos muy especiales, todos hechos a la parrilla. También saludables, buscamos la salud de las personas, no poniendo mucho aliño. Y hay opciones para niños también, para adultos y hasta ancianos. Toda la familia puede llegar a Mr. Pincho. Entonces, lo estamos esperando para que prueben cualquiera de nuestros platos. ¿Sabes qué? Yo sé que alguien nos está viendo a nosotros y está que se le va la baba. ¡Au! Y está desde allá porque ella, como es cuencana, ella sí es come papa, ¿verdad? Ajá, estoy la neta, come papi. ¿Saben qué estaba haciendo yo? Yo estaba que marcaba el 275-55 y todo solo sonaba ocupado. Y no sabía qué hacer, estaba desesperada porque me quería ganar esa parrillada. Uh-huh. Y tú sí la viste a la chava que estaba llamando y tenía el carrete de fotos abierto. No sé si te fijaste, adeciosísima. Por favor, María Cristina. Bueno, chicas, yo creo que así hemos ya... culminado nuestro programa de hoy con invitados especiales y por supuesto con despedimos este programa con una rica, divina, guapa comida. Así es, guapísima. Guapísima comida, porque esta sí, toda la comida tiene buena pinta, ¿ok? Entonces muchísimas gracias por estar en sintonía de Hola Familia. Y nos vemos el día de mañana. Ya habló en venezolano. ¿Cómo? Ya habló en venezolano ella. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, yo quiero agradecer a Paulo, muchísimas gracias, Paulo. Mr. Pincho, no se olvide visitar. Y miren, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí nadie se me acerca, ¿oyeron? Nadie se me acerca y cojo todos los cuchillos. Nos vamos y regresamos con más. Que Dios les bendiga. Un beso, Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Así que, chao, chao.
que fueras tú.